Bienvenidos a la tercera y última parte de este juego que hemos denominado El Silencio. ¡Es salud! Exactamente, y estamos en la parte final con el judío Andy Sacal, que ha llegado a la final. ¿Cómo te sentís habiendo llegado a la última parte del programa? Estoy bastante nervioso, la verdad. Uy, está bastante nervioso. ¿Querés mandar algún saludito a alguien en casa? No, la verdad que yo no tengo amigos. ¿Y con quién viniste? ¿Con algún familiar, entonces? Está mi mamá por allá. ¡Andrés! ¿Tenés algo entre los dientes? ¿Qué es, acelga? ¡No tengo nada entre los dientes! ¡Mamá, callate, por favor! ¿Cómo me voy a callar la boca? ¡Soy tu madre! ¡Más respeto! ¡Andrés! ¡Mamá, estoy en vivo en televisión! ¡Te pido, por favor, que te calles! ¡Me estás matando, Andrés! ¡Me estás matando! ¡Mamá, te juro! ¡Me diste la vida y me la cagaste! ¡Lo juro, eh! Pero qué gracioso que son estos traidores a Cristo, ¿eh? Y ahora sí, Andy esta noche va a estar jugando por el pozo acumulado de un quiñón de pesos. 5 navecitas de 100 pesutis para comprarte todo lo que quieras. ¿Qué te vas a comprar, Andy? Bueno, tenía pensado irme a vivir solo y si queda algo, ir a conocer Epcot Center. ¿A dónde te vas a ir a vivir solo vos si no distinguís un escurridor de verdura de una planta? ¡Cállate, mamá! ¿Por qué seguís con vida? ¡Qué graciosos, eh! Graciosos y traidores, cada vez les encontramos otra faceta. Ahora sí, ¿estás listo para ingresar en el juego final? Creo que sí. La frase de esta semana es... Hay que matar a todos los... de la... Hay que matar a todos los... de la... ¿Cuál de las dos palabras querés adivinar primero? Voy a ir directamente por la segunda, ¿eh? Por la segunda, perfecto. A ver si en casa prestamos atención y la descubrimos. La consigna. Dícese de un conjunto de chaperíos y tolderíos que junta todo tipo de changarines, mercachifles y desocupados que habitan en algunos lugares de Capital Federal y ciudades aledañas a las cuales ni las ambulancias ni los patrulleros desean entrar. ¿De qué estamos hablando, Andy, ahora? ¿Puedo hacer un llamado? Sí, te queda un solo llamado. ¿A quién vas a llamar? Voy a llamar a mi novia. ¿Qué novia? Es esa gorda fagme de la inmobiliaria, ¿no? ¡Cállate, mamá! ¡Vos no sabés ni lo que es el amor! ¿Inmobiliaria? Gordi, ¿sos vos? ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué me estás llamando de caliente hoy? ¿Querés que juguemos a un jueguito? No, mi amor, no. Necesito tu ayuda, por favor. Estoy en televisión ahora mismo. A ver, decime, ¿qué es? Bueno, buscá en Google... es un conjunto de chaperíos y tolderíos que usan los mercachifles y los changarines y los patrulleros ni siquiera se atreven a entrar. No, mi amor, no puede ser. Yo estoy trabajando y vos me venís con esta villereada. ¿Qué te pensás? ¿Que estoy al pedo? Te amo, nos vemos en casa. No, mi amor, no corté. No. Bueno, ¿arriesga o no arriesga, Andy? ¡Villa! ¡Villa! La respuesta es Villa, Villa. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos, sí! Y de este modo, Andy el Judío pasa a la final. Queda solo una palabrita. Queremos contarles que solo por llegar a la final, la producción de este programa le regala a Andy un set completo de chantufli de la selva y un kit para dejar de fumar. Fantástico, ahora sí, nos adentramos en la última palabra. La última palabra de esta frase es... Hay que matar a todos los... de la villa. ¿Qué será, no? Hay que matar a todos los... de la villa. ¿No puedo pedir la descripción? No, lo siento, es la última palabra, no tenés definición. ¿Y puedo hacer un llamado? No te quedan llamados. ¿Puedo preguntar de quién es la frase? Del Pepe Mujica. ¿Puede ser que... ¿Puedo preguntar con qué letra termina la palabra? Termina con S. ¿Y puedo preguntar si sigue con la letra antes de la S hay una O? Bueno, sí, es una O, pero hasta acá, no te puedo ayudar más. Vamos, que la gente de la casa ya lo sacó. Muy fácil. Hay que matar a todos los... de la villa. ¿Qué será? ¿Qué es lo que hay que matar de la villa? Bueno, arriesgo. ¿Hay que matar
a todos los negros? No se escucha, no se escucha. Acá el jurado me dice que tenés que decirlo a viva voz y con todo el corazón. La frase completa que ya arriesgó, así que tirala con toda y que sea lo que Dios quiera, vamos. Hay que matar a todos los negros de la... No se escuchó, más fuerte, por favor. Hay que matar a todos los negros de la villa. Por supuesto que esa no era la respuesta. Claramente la respuesta era... Hay que matar a todos los prejuicios de la villa. Por favor, la respuesta era mucho más la garganta poderosa que otra cosa. Te pedimos mil disculpas a los que están viendo en casa, mil disculpas a la gente que vino al estudio, a los técnicos. La verdad que este tipo de gente se puede esperar cualquier cosa, pero no nos pongamos mal porque la semana que viene sigue la competencia, sigue la emoción en este programa con la frase que va a venir para la semana que viene, estudienla, que es... Con los y estábamos mejor. Y ahora sí, hasta la semana que viene en este programa que se llama El Silencio es Salud. Si te acordás demasiado, en realidad no estuviste. Pero que quede bien claro, el loco arañarás sigue, el loco arañarás, aunque vuelva el insecto. Esta vez estamos en el estudio mayor de casa porque el doctor Glimmer, a quien le quiero mandar un saludo enorme porque me debe estar mirando, me diagnosticó con, ya les digo, HPV. Podría significar cualquier cosa. Estamos acá con el señor... ¿Tu nombre era? ¿Tu nombre? Dogo, el señor Dogo, que está acá para arreglar una pérdida, que es un problema común que tenemos todas en casa. Igual, señor Dogo, este es un canal familiar, se le está viendo el asunto. No sé si... Señora, váyanse acostumbrando, que no somos nada. No, bueno. No somos nada, eso es cierto. No somos nada, no. Como cuando me separé de Gonza, que papá quiso consolarme. El único vínculo eterno es el de los padres con los hijos, dijo él. Y por el tubo del teléfono escuché cerrarse todas las ventanas. Siguió hablando, ¿eh? Mientras la escarcha ganaba terreno. Y recordó aquel día en que casi se muere. El día que se salvó de la heladera. Salía de la pelopincho, manija de metal. Pero no se murió, no. Papá es un sobreviviente. La paranoia lo mantiene vivo. Cada vez que me habla me inyecta un resumen ácido lleno de negocios millonarios, líos con amantes de mi edad o sus anécdotas como el mejor padre del mundo. Eso. Ya no nos reímos como antes. Eso. No somos nada.
tantos lugares. Lo besaron mientras escuchaba Walkman. Al parecer, no escuchó que lo llamaban y caminaba cuando recibió un tiro en la boca. Lograron escapar así por los auriculares sus palabras. Cuando estés mal, cuando estés solo. Yo estaba con mi hijo, recién veníamos a hacer las compras con el auto cuando apareció este tipo y así de la nada le dio un beso en la cara. Después dos, tres besos que le destrozaron la boca. Mi hijo cayó solo respirando, se movía y este tipo no contento se le echó encima poniéndole los brazos alrededor del cuello. Habíamos venido justo de acá a la puerta, abrió la puerta del coche y había bajado para abrir el garaje. Aparece este tipo y así de la nada, un beso en la cara. Después dos, tres besos que le destrozaron la boca. Mi hijo cayó solo respirando, se movía y este... Se le echó encima poniéndole los brazos alrededor del cuello. Yo que estaba en el auto sin poder hacer nada. Le juro que no me dio tiempo para hacer nada. Un hombre besó a otro hombre delante de su padre. Un hombre besó a otro hombre delante de su padre. El padre vio todo. Esta tarde lo transaron delante de su padre. Joven fue sorprendido por otro chongo que lo besó adelante de su padre. Joven recibió hoy un beso en la boca frente a su padre sin intenciones de robo, sin mediar palabra. Hombre besó otro hombre delante de su padre. Aparentemente drogado. Aparentemente menor. Aparentemente de la zona. Aparentemente bien armado. Con un tremendo chupón en el cuello. El joven que esta tarde noche fue besado. Sí. Quiso hacer declaraciones de amor. Cuando nos besamos, sentí la presencia de mi estómago. Se relajan de más. El tipo, después de hacer el amor, desnudo, se pone una remera, sale, dice, ¿querés algo de la cocina? ¿No se la ves colgando? Le dice, no, no quiero nada. ¿Estás segura todavía? Te dice, no, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada de la vida. Perdí fe en la humanidad. ¿Estás hablando en serio? No sé, ponete algo. O no te pongas nada. Pero no me obligues a ver la remera y el culito. Por eso es lo que no tolero. La remera todavía dice bienvenido a Mundo Marino, Planet Hollywood, Hard Rock Café. Esa remera es menemista, te la voy a quemar. No somos nada. Thank you.
llegué. Hola, mi vida. Hola, cosita. Dame un beso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo fue tu día? Espectacular. Vengo de promo directa. ¿Cómo laburan esos locos? Veo la ficha de la campaña, mirá. Lo esencial es invisible a los ojos. Debe estar muy bien. Dicen que son muy profesionales. Sí, la verdad que te dan de toque. ¿Vos cómo estás? La verdad, más o menos. Pero bueno, me puse a preparar una cena romántica. ¿Cuál es? ¿Poet? Sí, exacto, poet. ¿A qué te huele? ¿Bosque de bebés? No. ¿Citronela? No. No sé, cardamomo. Siempre que le pones puede porque querés hablar de algo. Claro, mi amor. Quiero hablar de algo. Por favor, siéntate, Juan. No me digas Juan. Ya te dije que ese nombre lo doné a la caridad. Ahora llámame por mi nombre revelado. Carlín. Bueno, Carlín, me están pasando cosas. Creo que no aguanto más. ¿Qué te pasa, mi amor? No estoy soportando esto que dijimos. Tenemos que hablar. ¿Estoy roncando mucho? No, mi amor, no es eso. Es algo más, ¿cómo decirte? Es algo de raíz. El cardamomo, mi amor, pero voy al chino y te compro 10 plantas, si querés, no pasa nada. No, Carlín, no es eso. Lo que me está pasando es que no aguanto más. Uy, a la mañana salí por la calle y a mi paso, todas las vecinas comentaban cosas agudas, filosas, se burlaban de la cieguita. Juan, después fui a la peluquería, me cobraron 300 pesos. Por un shot de queratina y algo de color. Y ni siquiera sé si me lo hicieron, ¿me entendés? Yo no me vi. Vos me ves diferente, Juan. ¿Para qué voy a la peluquería? ¿Me entendés lo que me pasa? Pero, mi amor, calmate un poquito. Seguro te queda hermoso ese rojo caoba. No es rojo, Juan. Es azul. Estoy empezando a creer que todo esto es una fantasía tuya. Mi propia mujer. Sangre de mi sangre. Ya no cree en mí. Creo que es toda una ilusión, vamos. Esto es como una cigota que no cree en el destino. ¿Qué es una cigota? El amor es una cigota, el amor es una cigota. Necesito un whisky necesito. Que sean dos, por favor. Tomá tu whisky, mi amor, tomá tu whisky. Pero, mi amor, ¿no te acordás cuando yo era Juan Ciet, que era puro ego, que me pavoneaba por las paredes y pasillos, en busca de afecto, en busca de me gusta, en busca de aceptación general? ¿Te acordás cuando te fajaba? Sí, me acuerdo. Era todo mucho más sincero. Esto es sincero, mi amor. Esto es sincero. Mirá, hubo un momento que nos dimos cuenta que la única realidad era la que estaba en la televisión. ¿Te acordás? ¿Y qué hicimos nosotros? Nos cegamos. Muchos de nosotros. Cientos de nosotros. ¿Pero qué digo siento? ¡Miles de nosotros nos cegamos! Y nos vamos a seguir cegando hasta que vuelva la televisión, mi amor, ¿entendés? Entiendo, Juan, pero me siento un poco ridícula con esto. Creo que nadie usa las vendas. ¿Pero cómo no lo va a usar nadie la venda? Si ayer fuimos a lo de tu vieja y tenía la venda puesta. Estaban todos con la venda puesta. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo sabes que la tenía, Juan? ¡Si no la podés ver! Hace 3 años que no vemos. Llegó el momento de que mires con los ojos del corazón, mi amor. Esos que tenés acá, acá, en el corazón, ¿me entendés? Lo esencial es invisible a los ojos, mi amor. ¿Te acordás cuando tocaba la gaita? ¿Te acordás, no? Sí, me acuerdo. Que bailábamos al son de la luna. Mi amor, acepté este humilde regalo que te compré a la vuelta de la Iglesia Universal. Estas flores simbolizan la confianza y el amor que nos tenemos. Dame una nueva oportunidad. Se terminó, Juan. Me cansaste. Mi amor. Mi amor, mi amor, ¿dónde estás, mi amor? Mi amor, mi amor, mi amor, Mica.
Si todavía el detergente lo usa solo una mujer. Si la cerveza está a la venta para levantar minas. Si aún escuchás la frase, a mi novio no le gusta. Si encendés la tele y ves a un matrimonio que usa los beneficios de un banco y él resopla su descontento mientras ella le rompe las pelotas. Y se resignan a que eso es amor. Si eso te da risa. Si el mensaje es cuida a tu familia dándole aspirinas y es más importante lo blanca que le quedó la camiseta a tu marido, entonces, concha. Si las mujeres siguen haciendo el coro y el igualismo se trata de destrozarle la tarjeta a tu marido y revisarle los mensajes, si la confianza y los celos comienzan a ser sinónimos, si la igualdad se proclama ejerciendo eso mismo que condena y ella debe rendir una materia de más por ser mujer, si el genérico es un él diferenciando un ella, si aún es puta la que coge mucho, entonces, concha. Si las tetas te pesan la autoestima y fingís orgasmos anticonflictos, si la que te dice que no es una histérica y la que te dice que sí es muy fácil, si aclarás, va a haber minitas, y el alfajor dice, amigos o novia, los grises no existen, y todos los medios le hablan a los hombres, menos cuando de limpieza y pañales se trata. Si usar un tampón te extirpa la mitad de la cabeza, entonces, concha. Si crees que la amistad entre mujeres no existe, que ellas compiten y se odian secretamente porque están atrás de un tipo, y la amistad entre el hombre y la mujer es imposible porque ¿en el fondo qué? Si no es femenina, o si es un macho, o si llora como una nena, y la Barbie sigue con tetas de silicona yankee, y la prostitución se apaña como la profesión más vieja del mundo, entonces, concha. Si las mujeres logran posiciones de poder, pero en el fondo se sabe que son más hijas de puta. Hijas de puta. Hijas de puta. Hijas de puta. Si el hijo es la cadena con la que atar al que no te quiere, mientras la violación es un secreto que avergüenza a la víctima porque por algo será. Si tu cuerpo es el cuerpo de la iglesia y temes dejar todo y viajar sola hacia tu propio camino. Si sufrís esperando un príncipe, si insistís creyendo en la princesa, entonces, concha. Si las lesbianas te calientan porque pensás que en el fondo quieren un macho. Si te da miedo agarrar un destornillador y ser un buen padre es ayudar con tu propio hijo. Si ganaste un máster de resignación ante los piropos callejeros y te sentís elogiada porque te dicen que aún estás buena y además sos inteligente, entonces, concha. Mientras avanza todo y todo avanza y todo progresa en la superficie, abajo se baila lo mismo, la fiesta de las tradiciones petrificadas. Y el parto es un milagro que muchos prefieren burlar y tener un hijo complica todo, concha. Entonces, concha, hasta que la libertad nos haga subir escalones. Entonces, concha, hasta que tu risa se confunda con mi risa. Entonces, concha, hasta que el enojo se vuelva paz. De algo que pretende esconder, si de la punta de su ovillo las palabras que atraganta. Todo lo que no decís tiene que salir, todo lo que no decís tiene que salir. La fina línea de adaptarse y resignar. Las palabras.
¿cuáles son las probabilidades de que pase lo siguiente? Dios está entre nosotros. No, ni hablar, ni hablar. Es como si un día te despertás y te falta una pierna. Sentís el peso en la sábana. Porque crees que ese es uno de esos días, como cualquier otro, en que tenés las dos piernas. Ahí la sangre, las venas, las arterias, pegan la vuelta a la altura de la rodilla. Como los nadadores profesionales, ¿viste que pueden tocar la pared y girar al mismo tiempo para tomar impulso para el otro lado? Eso hace la sangre. Choca contra el flamante muñón, porque viene con el ímpetu propio de quien aspira a llegar a los dedos. El Diego en el 94. El serrucho. La trampa. Pero una sola. No las dos. Medio Diego. Y mi viejo que no entiende por qué no nos queremos como antes. Y todo porque se salvó de la heladera. Le debo la vida a un disyuntor. No somos nada. Yo creo que son 125 pesos.